Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María, siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy, bueno, estamos viendo los grupos religiosos y políticos en los tiempos de Jesús, los tipos de judaísmo que habían, porque pues como les había comentado, cuando hablan del, los protestantes, hablan del canon bíblico, decían, no, es que los judíos tenían un solo canon. No, a ellos se refieren únicamente al canon, o bueno, a lo que pretendían hacer los judíos fariseos, que luego ellos adoptaron, con una diferencia, que el canon judío fariseo del siglo I no incluía el libro de Esther, mientras que el canon protestante sí lo incluye. O sea, el canon protestante no es chicha ni limonada, no pertenece a ningún canon judío ni a ningún canon cristiano. Que recuerden que el canon cristiano es el canon católico del año 382. El canon protestante nace en Inglaterra en 1826. Pero bueno, ese no es el tema. El tema de hoy, de los judíos, bueno, de las vertientes religiosas judaicas en el siglo I, pues hoy nos toca mirar el tema de lo que son los esenios. Los esenios, que también eran llamados, perdón, eseos, o en griego esenoi, eran una verdadera secta religiosa, o sea, una ramificación del judaísmo que se formó a raíz de la división con los asideos en la época de los macabeos. Recuerden, primera y segunda de macabeos, muchos de estos movimientos se formaron en la época macabea. Su número osciló más o menos entre los 4.000 miembros, es lo que se calcula, y estaban esparcidos por toda Judea y Galilea. Vivieron en comunidades rurales, evitando las ciudades, ¿sí? Y siguiendo una forma de vida que ya fue enseñada al estilo de los griegos pitagóricos, ¿ok? Tenía cosas místicas, cosas de mucha exactitud. Y bueno, ciertamente estos hombres curiosos tuvieron mucho en común con los pitagóricos, ¿sí? Porque se organizaban en comunas, compartían la tierra y las propiedades, todo era en común, y practicaban virtudes como la abstinencia, o sea, el celibato, la modestia, o sea, vivían en pobreza, la autodisciplina, ¿sí? Eran muy estrictos consigo mismos, la discreción, o sea, eran muy prudentes, y una estricta pureza ritual y corporal, o sea, tenían ritos bien marcados, bien definidos. Ahora, eran un grupo estrictamente organizado, tan organizado que había registros con la inscripción de cada miembro, ¿sí? Y que, o sea, cada comunidad tenía su libro de inscritos y estaban confeccionados en un orden válido para todas las reuniones. Primero iban la lista de sacerdotes, luego la de levitas, luego seguía israelitas y por último los prosélitos o laicos que hablamos, que conocemos pues como laicos. Y hay prescripciones que regulan con exactitud lo que es el rito de la admisión a la comunidad. Solo los adultos pueden ser admitidos en el número de los que son inspeccionados, o sea, de los que pueden ser aceptados dentro de la comunidad, y la edad mínima para entrar a estos grupos, estas congregaciones, era de 20 años, era la edad mínima. Ahora, antes del ingreso a la orden, el aspirante debía pasar pues por fuera de la comunidad un año, y en ese año estaba en prueba. En ese año de prueba debía vivir en una fidelidad a la ley, y después entraba a un noviciado por 2 años, ¿ok? El primer año se compulsaba la seriedad de los propósitos del novicio, o sea, se trataba de mirar si en verdad tenía la vocación para entrar a la comunidad o era una simple pataleta, una cosa emocional. Y se le adoctrinaba de los preceptos de la comunidad, o sea, los fundamentos básicos. Durante este tiempo vivía, por decirlo así, en un umbral que de acuerdo a las normas conservaba todavía propiedades, o sea, tenía propiedad privada, ¿sí? Y todavía como tal no podía formar parte de las asambleas plenarias de la comunidad, ¿sí? Ni en las comidas sagradas, ¿ok? Después de este periodo, si se le estimaba a él que podía ser digno de ser aceptado en la comunidad, sus bienes, su propiedad privada, pasaban a la administración de la comunidad.
Pero digamos que a pesar de eso, la propiedad no era parte de la propiedad común por un tiempo. O sea, la comunidad entraba a administrar las propiedades de la persona, pero no eran propiedades comunitarias de la comunidad como tal. O sea, estaban bajo el control de la comunidad, pero no se absorbían por la comunidad. ¿Ok? Ahora, sus capacidades de trabajo sí pertenecían a la comunidad. La capacidad de trabajo de cada miembro, incluso nuevo, ya lo que hiciera, lo que devengara, lo que pudiera o supiera hacer, era trabajo dirigido o en el cual se beneficiaba ahí sí la comunidad como tal. Ahora, en la aceptación del novicio tenía lugar en la fiesta de la renovación de la alianza, y en este se hacía un juramento solemne. Los esenios tenían prohibido hacer juramentos y solo tenían un juramento cuando aceptaban el ingreso a la comunidad. Ahora, la organización de la comunidad se ajustaba a la división del campamento al estilo judío, ¿no? El campamento de ejército de judíos que en el Antiguo Testamento están divididos por millares, por centenas y decenas. Ok, asimismo estaban divididos esos campamentos de acuerdo a ciertos criterios jerárquicos, como ya vimos en la lista de los miembros, ¿no? Había una jerarquía y había cuatro clases. Nosotros ya la leímos, ¿sí? Pero pues si quieren que la repitamos, se las voy a repetir en un momento. Perdón, son sacerdotes, levitas, israelitas y prosélitos. Entonces, esas eran las cuatro organizaciones o los cuatro niveles de organización que tenían dentro del campamento de los millares, centenas y decenas. ¿Okay? En esta organización jugaban un papel especial los sacerdotes y levitas, pero también había ministerios para los laicos o prosélitos. La orden estaba gobernada por una comisión de 12 miembros laicos y 3 sacerdotales. 12 miembros laicos y 3 sacerdotales. Curioso, ¿no? O sea, si lo vamos a comparar con la comunidad de Jesús, pues los 12 apóstoles, pues eran como los líderes. Y en este sentido, pues también tenemos 12 miembros laicos y 3 sacerdotales. Cada uno tenía un rango y ocupaba un puesto, ¿sí? Que se fijaba según su edad, ¿okay? Y además también, aparte del criterio de la edad, estaba el criterio del conocimiento y de la eficacia para elaborar sus trabajos o las tareas que se le asignaran. Entre sí se observaban una estricta compostura y prestaban obediencia total a sus superiores, ¿okay? Estamos hablando de los laicos, ¿no? Cualquier falta contra estos, contra los superiores y contra los preceptos, se castigaba con mucha fuerza, con rigor. Y el Consejo de la Comunidad tenía atribuciones judiciales sobre sus miembros y había una ley penal que enumeraba lo que se consideraba falta entre los miembros. O sea, ellos tenían su propio código penal o su código eclesiástico. También daban mucha, mucha importancia a lo que era la pureza ritual. Y entre la pureza ritual, pues podemos mencionar los lavatorios, los baños rituales, ¿sí? Que eran mucho más escrupulosos que los baños y rituales y los lavatorios que hacían los fariseos. Y eso que los fariseos eran muy, muy escrupulosos en eso, en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en los esenios el bautismo era un rito obligatorio y se hacía todos los años. Había purificaciones rituales muy importantes como la que se hacía antes de la comida. ¿Okay? A ver, ¿en qué me refiero a que el bautismo se hacía todos los años? Pues obviamente cuando una persona nueva entraba para formar parte de la comunidad, recuerden que pasaba un año. Y en una época especial, que fue la que dije al comienzo, se hacía ese ingreso por medio del bautismo. O sea, por medio del bautismo usted hacía parte de esta iglesia. Igual que en el cristianismo. O sea, sin el bautismo usted no es cristiano, no es católico.
¿ok? Eso de que hay protestantes que inventaron que para ser parte de la iglesia hay que hacer una oración esotérica, recibiendo a Cristo en el corazón, eso no existe, ni Jesús ni los apóstoles hicieron esa vaina nunca. ¿Ya? Eso fue un invento que hizo Bill Bright en 1930, 1940. Bueno, no quiero desviarme del tema, pero lo importante es que el bautismo se practicaba una vez al año y se le practicaba a los nuevos, a los que iban a ingresar precisamente a la comunidad esenia. ¿Ok? Ahora, como les dije, había purificaciones rituales muy importantes, ¿sí? Como las que se hacían antes de la comida. ¿Y qué era lo que se hacía antes de la comida? Pues generalmente se bañaban con agua fría antes de comer. ¿Ok? Ahora, para cumplir con estos rituales o estas purificaciones, los monasterios donde vivían las comunidades disponían de cisternas, baños y conducciones de agua, o sea, tuberías de agua, para suministrar el agua, pero el agua era muy precisa, o sea, muy medida. No era que si el tipo quería, pues, ahogarse en agua y demorarse una hora ahí bañándose, eso no era así, o sea, estaba muy medido, un tiempo preciso, todo era muy riguroso, todos los baños tenían tiempos, todo estaba medido. Ahora, tenían un gran afán por la vida en comunidad. Siempre comían juntos y tenían todos los bienes en común. O sea, ya cuando la persona pasaba el año de prueba, los 2 de noviciado, entonces ahí sí, todas sus propiedades pasaban a ser parte de la comunidad. Y cualquier ganancia obtenida pasaba a formar parte del depósito del dinero comunitario. Este dinero era administrado equitativamente entre los miembros, o sea, según la necesidad, pues era distribuido. Vivían una austeridad y pobreza totales. Siempre vestían con el mismo vestido, valga la redundancia, y utilizaban el mismo calzado. No tenían ningún tipo de lujos y todo era regulado con la más completa sobriedad. O sea, eran muy simples, muy sencillos en su forma de vivir, de vestir, de actuar. En cuanto a las costumbres, ellos no tenían esclavos, como lo tenían los fariseos y los saduceos. No, eso estaba prohibido entre ellos. Todos eran considerados hombres libres, libres, perdón. No emitían ningún juramento, como se los dije, tenían prohibido los juramentos, excepto el día de su admisión, que era el día del baptizo, del bautismo, ¿sí? Rechazaban la unción con aceite, ¿sí? Con el crisma, como así lo decimos, la unción con aceite. Se bañaban, como les había dicho, también en agua fría antes de cada comida. Y después de contraer también cualquier impureza, también se bañaban, eran escrupulosos. Y hacían, bueno, para hacer sus necesidades, popó, si ustedes me entienden, las hacían en lugares apartados de sus viviendas, de sus casas. Abrían un huequito en la tierra, hacían popó y luego tapaban y se devolvían para sus casas, pero era bien alejado. Lo hacían para no contaminar sus viviendas, ¿sí? Y en general ellos no prohibían el matrimonio, pero en su mayoría eran célibes. Debido al rigor de la comunidad, pues era más fácil mantenerlo viviendo en el celibato que viviendo en familia, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el gobierno de la comunidad, estaba gobernado por un inspector, ¿sí? Que era un intérprete de la ley, lo que ellos llamaban el mavager, ¿sí? Y este mavager tenía una edad que oscilaba entre los 30 y 50 años, ¿sí? Y, como les dije, este intérprete o este escriba, ¿sí? Era el encargado de enseñar el sentido exacto de la ley, porque le daban ellos mucha importancia al conocimiento de las escrituras, ¿sí? Y era quien era el encargado de juzgar dentro de la comunidad quién era el que cometía faltas, haciendo el parangón frente a la ley. Entonces, usted faltó a la comunidad, a los designios de las normas de la comunidad, por estos y estos motivos que están consignados en la ley. O sea, el mavager era el juez, el maestro y el encargado de administrar toda la comunidad, ¿vale?
Ahora, los esenios se denominan, o se hacen llamar a sí mismos como los convertidos de Israel, los convertidos del desierto. Por eso les comentaba en el primer video que los esenios se hacen conocer como los judíos del desierto. Entonces, ellos se hacían llamar los convertidos del desierto o hombres del consejo de Dios. Se consideran el auténtico reducto del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice de la majada pequeña, del pueblo fiel? Bueno, o sea, hace un poco de referencia a los esenios específicamente. Ellos son los pocos, o sea, el grupo pequeño, la majada pequeña, que serían salvados por Dios al final de los tiempos. Ahora, tienen cosas muy interesantes y mucha, ¿cómo se dice? Mucha relación con nosotros los católicos, por así decirlo. Heredamos muchos de la creencia de los judíos del desierto, de los esenios, así como los protestantes heredaron muchas de las, o adoptaron, ellos no heredaron, ellos adoptaron, porque ellos nacieron en 1526 y hasta 1826 empezaron a adoptar las creencias fariseas. Ellos, pero bueno, adoptaron como una vertiente judía, la farisea. Nosotros heredamos, ellos adoptaron, nosotros heredamos mucho de la conciencia y del conocimiento de los judíos esenios del desierto. Entonces, y esto lo vamos a ver a continuación porque es muy interesante. O sea, su doctrina y su visión de sí mismo se fundamenta en el centro de las enseñanzas de todo lo que acontece en el mundo, ¿sí? Todo eso que sucede en el mundo está previsto por Dios. Mantiene una visión escatológica de los tiempos, o sea, del final, cómo está todo predicho, organizado según las escrituras, y el momento en que Dios iba a restablecer a Israel como luz para las naciones estaba cerca. Recuerden a Juan y a muchos de los apóstoles que ellos esperaban la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Creían en la llegada del Mesías y de Elías. ¿Por qué esto es interesante? Porque si ustedes ven en los evangelios, Jesucristo aparece en su momento de su autorrevelación, cuando aparece en gloria frente a los tres apóstoles, junto a Jesucristo aparecen Elías y Moisés. Y que Pedro dice, ay, bueno es estar aquí entre ustedes, entonces esto es muy chévere. Vamos a armar tres tiendas, una para Elías, otra para Jesús y otra para Moisés. O sea, estaba tan embobado que no sabía lo que decía. Pero miren cómo esta creencia nuestra cristiana aparece ya reflejada en los esenios. Ellos creían en la llegada de Mesías y de Elías, ¿ok? Y se especializaban en sus doctrinas referentes a los ángeles y los espíritus. O sea, sí creían en la existencia de ángeles y demonios. Recuerden que los saduceos no creían en ángeles, ni en demonios, ni en la vida del más allá. Ahora, aquí hay algo más interesante donde tenemos aún más empatía. La doctrina del espíritu de la verdad o de la luz, y que está en, bueno, y el de la injusticia o las tinieblas. O sea, para ellos hay dos espíritus, y esto lo vemos reflejado en Primera de Juan capítulo 4. De hecho, yo estoy haciendo mi monografía de grado, la especialización sobre ese tema, el espíritu de la verdad y el espíritu del error, y estoy haciendo un rastreo sobre este tema a la luz de la Biblia. Pero este tema venía desde los mismos esenios, o sea, ellos creían, digamos que así como había una trinidad divina, había una trinidad satánica, y el que se oponía al espíritu de la verdad era el espíritu del error, ¿ok? Ahora, entonces vemos cómo ellos creían en el espíritu de la verdad de la luz y frente al espíritu de la injusticia o de las tinieblas, ¿sí? Y esto, pues como les dije, aparece en la obra de Juan, en Primera de Juan capítulo 4. Me emociona esta parte porque tiene que ver mucho con mi monografía, y de hecho voy a incorporar este elemento que no lo había incorporado a mi monografía. Bueno, eso es tema aparte. Pero también creen que el hombre al nacer recibe el Espíritu de Dios. Nosotros creemos que al bautizarnos, ¿sí? Primero que todo, como los judíos esenios, hacíamos parte de la iglesia, de la comunidad, ¿sí? Los protestantes no creen eso. Ellos creen que por medio de una oración
mística, esotérica, hacen parte de la comunidad y luego el bautismo es como un paso de fe. No, para los esenios y para nosotros los cristianos católicos, el bautismo pues obviamente nos hace pertenecer a la iglesia de Cristo y además por medio de ella recibimos el Espíritu Santo y así lo reseña Hechos capítulo 2 versículos 48 en adelante, ¿no? Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa es para todos, todos. Para ustedes, para sus hijos, para los que han de venir y los que están lejos. Así lo señala Pedro, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosita? Bueno, ambos creemos, entonces, nuestro nacimiento, nuestro nacer de nuevo es el bautismo. Pero ellos dicen que al nacer el hombre recibe ese espíritu de Dios, que después de ser purificado de sus manchas en esta vida es renovado mediante el Espíritu Santo de Dios. O sea, ellos dicen, todos tenemos ese espíritu de Dios en potencia, pero cuando somos purificados, o sea, cuando recibimos el bautismo de entrada, o ellos recibían el bautismo de entrada a su comunidad, renovaban el espíritu de Dios en ellos, lo reavivaban, ¿ya? Y entonces decían que por medio del Espíritu de Dios, el hombre se convierte en hijo de la verdad y de la luz. O sea, somos hechos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Bueno, nosotros somos hechos hijos de Dios por medio del bautismo, que es a través del Espíritu Santo, pero además por Jesucristo nuestro Señor. Ok, somos hijos adoptivos de Dios Padre. Miren cómo hay similitudes entre nuestra doctrina católica y la doctrina esenia. Ya es distinta a lo que es la doctrina protestante, o bueno, neoprotestante, porque hay que ser justos. La doctrina, digamos, protestante, reformada, o sea, los primeros siglos, ¿sí? Los padres de la iglesia protestante, por así decirlo, Calvino, Lutero y Zwinglio, ellos, digamos, que tenían más acercamiento, pues, a las doctrinas cristianas. Ya después esto se volvió neoprotestantismo y esto se volvió un disparate y dejaron de ser realmente creencias cristianas. Se volvieron cosas ahí como esotéricas, como mezclas de otros judaísmos, de fariseísmo. Pero bueno, ok, volvamos al tema, no nos distraigamos. Ahora, el hombre, como decíamos, se volvía hijo de Dios a través del bautismo por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y también dice, esto es más bonito aún, porque dicen que además de por el Espíritu Santo éramos hechos hijos de la luz, también dice ella que por un tercer espíritu, ¿sí? Y este espíritu es el Hijo que está en el cielo, que es igual a los ángeles. Ya, o sea, ellos son hechos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, que es la segunda persona de la Trinidad de ellos, y por el Hijo, ¿sí? Que es el tercero, que está en el cielo y que es igual a los ángeles. Bueno, ¿cuál es la diferencia con nuestra doctrina? Que para nosotros la segunda persona de la Trinidad no es el Espíritu Santo, sino Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y Jesucristo, sí, obviamente, es un espíritu que se encarnó, se hizo hombre. Bueno, ellos también creían que se iba a encarnar, el Mashiach se iba a encarnar y se haría hombre. Pero ellos creían que el Mashiach, o el espíritu, el tercer espíritu del Hijo del Cielo, era igual a los ángeles. Nosotros creemos que es superior a los ángeles, ¿ok? Porque es Dios mismo. En su doctrina adquiere importancia la figura bíblica de Melquisedec, eterno y sumo sacerdote. Miren cómo nosotros también tenemos un sacerdocio en Melquisedec, como lo señala Hebreos 7, ¿no? Nuestro eterno y sumo sacerdote es Jesucristo, que es sacerdote a la manera de Melquisedec. Distinto a los neoprotestantes, que ellos dicen que ya no hay sacerdotes. Miren cómo nuestra doctrina empata muchísimo con la de los esenios y cómo la doctrina farisea empata con la neoprotestante. Siempre hay ascendientes. ¿Por qué desaparecieron los esenios del desierto? Pues simple, porque
Había tanta comunión entre la doctrina nuestra cristiana y entre la esenia, tantas similitudes, que cuando comenzaron los apóstoles a salir por todas las naciones a predicar el evangelio, pues muchos de los esenios, si no por decirlos todos, se convirtieron al cristianismo, fueron absorbidos por el cristianismo católico. ¿Ya? Los saduceos perdieron su poder porque en el año 70 destruyeron el templo y ahí estaba el centro de su poder y terminaron siendo absorbidos por los fariseos, que eran los fanáticos laicos de la época, ¿ya? Y pues los judíos que existen hoy en día, o sea, aquellos que no fueron cristianizados, pues son herederos de esta doctrina, de la doctrina farisea, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosita les puedo decir? Ah, bueno, las comunidades esenias, ¿sí? Se les llamaban las yahad, no las yihad. Las yihad es un término musulmán que habla de la guerra santa. Las comunidades esenias les llama yahad, no yihad, yahad. Y mantienen con Dios una alianza diferente a la del pueblo judío común. Es una alianza dentro de la comunidad. Por eso su celebración anual más importante es la fiesta de la renovación de la alianza. Fiesta que no era celebrada de igual modo y con el mismo sentido por el pueblo judío, ¿sí? De los tiempos de Jesús. O sea, la celebración de ellos era muy distinta. Por eso también tiene un calendario distinto. Los esenios tenían un calendario solar, igual que nosotros los cristianos católicos. El resto de los judíos, como los fariseos y saduceos, tenían calendario lunar, ¿ok? Pero los esenios tenían calendario solar, igual que nosotros. Es que había mucha empatía entre los esenios y nosotros, los cristianos católicos. Y bueno. Y las fiestas judías esenias se hacían coincidir siempre en los mismos días de la semana. Con esto mostraban su carácter de oposición que tenían contra las autoridades del templo de Jerusalén. O sea, para ellos el templo era abominable, o sea, era un centro de corrupción y tenían una marcada distancia frente al templo y frente a los fariseos y frente a los saduceos. Para ellos, esta gente era corrupta, era una porquería, eran negociantes de la fe. Bueno, ya vemos la herencia que hay de los fariseos y saduceos en el neoprotestantismo actual. Si no, pregúntenle a Hugo Albornoz, a Gary Lee, a Ampuero, a César Castellanos, a Miguel Arrázola, a John Milton Rodríguez, a Ana Méndez, creo que se llama, Walter Mercado y todos los pastores protestantes, pues, que son tan famosos, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa decimos? Bueno, esas comunidades, como les dije, eran por su carácter del año de prueba y todo esto, eran comunidades realmente muy cerradas y rígidas. Frente a la costumbre popular, o sea, en comparación con otros grupos, eran un poco más disciplinados, sobre todo en cuanto a lo que es la admisión y el noviciado, eran bastante fuertes. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado esta explicación. Si te gustó, compártela y dale like. Nos vemos en una próxima transmisión. Yo creo que la próxima transmisión sí, vamos a hablar sobre los terapeutas y los nazarenos, otros dos grupos minoritarios, pero que existían, nazarenos o nazareos, ¿sí? Vamos a mirarlos más a profundidad el próximo video, ¿vale? Bueno, recuérdenlo, compártanlo y denle like si les gustó. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye.